Santiago de Chile, una de las ciudades más vanguardistas del continente, ofrece a residentes y turistas la oportunidad de vivir y sentirse en una urbe auténticamente espléndida. Fundada en 1541 por Don Pedro de Valdivia, posee reconocimientos varios en sus haberes, como lo son el edificio más alto del sur del continente, el metro más moderno de Latinoamérica y ser la capital del país más largo del mundo. Es considerada hoy por hoy una de las mejores ciudades de América del Sur. Bueno, aquí nos encontramos exactamente en el área de Vitacura, más específicamente cerca de Tobalaba, y es un sector que, si ustedes lo ven y lo analizan, es un área bastante moderna de la ciudad y pudiera parecer que nos encontramos en el downtown de Miami o en alguna capital de algún país europeo. Pero queremos también ver si esto es así en todos los sectores de la ciudad de Santiago. ¿Por qué se dice que es la ciudad que lo tiene todo? ¿Cuáles son los contrastes que podemos ver aquí? Yo soy Racassi, este es mi canal Racassi Oficial. Te invito a que me acompañes a descubrir todos estos escenarios de esta maravillosa ciudad, Santiago de Chile. Futuro y tradición se dan la mano en la capital chilena. Una ciudad llena de historia, con una ajetreada agenda cultural, rascacielos y barrios bohemios, los cuales te harán disfrutar su inmensidad. Pero además de esto, hay muchas cosas más que conocer, y el día de hoy me acompañarás a vivirlas. Bueno, amigos, y es que si andas por aquí, por este sector que te acabo de mostrar, pensarás que te encuentras en una ciudad sumamente moderna, y esta área vaya que sí lo es. Estamos en un sector que se considera el sector financiero de la ciudad de Santiago, el área de Vitacura, Tobalaba, inclusive tenemos el edificio más alto de Latinoamérica, que ya se los he mostrado en otros videos, y también se los muestro en este. Es un área muy muy bonita de la ciudad, muy moderna, edificios bastante impresionantes con acabados en vidrio, cristal, y todo por aquí parece ser perfecto. Si tú crees que Santiago es una ciudad muy muy pero muy moderna, en parte estás en lo cierto, porque estos sectores demuestran que es así, pero eso no es todo lo que tiene Santiago para mostrarte, y es que al mismo tiempo es una ciudad que conserva bastante bastante bien sus espacios coloniales, sus espacios más antiguos e incluso espacios que pudieran sorprenderte de que estén dentro de una ciudad, y los vamos a conocer el día de hoy. Mientras tanto, vamos a conocer un poquito más de este sector donde nos encontramos. Si se fijan allá al fondo, podemos ver un edificio o varios edificios con una arquitectura un poco más tirada hacia los 80, un poquito de hace un par de décadas tal vez, inclusive este edificio. Pero al mismo tiempo, si volteas para acá, te encuentras con esta torre bastante moderna. Es un sector que nunca te deja de impresionar, por lo menos a nivel arquitectónico. Hay muchísimas, muchísimas fachadas, muchísimas partes increíbles que puedes estar viendo. Además, el transporte por este sector es bastante bueno. Cuentas con el servicio de autobuses o micro. También tienes el metro acá abajo, bastante, bastante cerca. Tienes ciclovías, tienes bicicletas, tienes monopatines eléctricos, muchos sistemas de transporte. Es un sector que moviliza bastantes personas diariamente, y definitivamente es un área sí que muy, 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 pero muy moderna, como ustedes pueden estar viendo. Esto no es todo lo que tiene Santiago para mostrarte. Hay muchísimas otras áreas que quiero que veas, que te van a sorprender. Y digo que te van a sorprender, luego de estar en un sector como este, nunca te esperas encontrarte áreas tan coloniales como las que vamos a ver un poquito más adelante, que sé que les van a sorprender muchísimo. Si pueden ver allí, tenemos un dispositivo para cargar vehículos eléctricos, cosa que por supuesto no se van a encontrar en algunos otros sectores menos modernos, y de verdad que llama mucho la atención. Cargador de vehículos, este es de la marca Volvo. No sé si se puede cargar algún otro tipo de vehículo o solamente es esta marca. Si tú sabes la respuesta, déjalo en los comentarios, porque de vehículos eléctricos no sé mucho. Y algo bastante llamativo que puedes encontrar en este sector es que, a pesar de ser una de las áreas más privilegiadas de la ciudad y estar bajo la sombra del edificio más alto de Sudamérica, sigue conservando a varios vendedores de calle que podrás encontrar a lo largo de alguna de sus aceras, haciéndote recordar que, aunque no lo parezca, te encuentras en Latinoamérica.
Santiago no pierde su encanto y no deja de ser una urbe, por más de que se haya modernizado, inclusive en estos sectores, no deja de ser típica ciudad de Latinoamérica, donde encontramos vendedores en muchas partes. Eso es lo que es parte del encanto de esta ciudad. Y es que no todo en este sector se reduce a grandes rascacielos modernos, oficinas y buenos servicios de transporte, incluyendo también la buena movilidad alternativa. Si estás recorriendo esta increíble área de la capital y te llega el momento de comer, las opciones en variedad de sabores y categorías de restaurantes serán muchas. Un gran menú de diversos tipos de comida estarán a tu disposición. En muchas esquinas de estos sectores podrás encontrar múltiples establecimientos que podrán saciar tu apetito, para que puedas continuar disfrutando de la ciudad que lo tiene todo. Interrumpo esta parte del video para decirte que si te está gustando mi trabajo, por favor te suscribas a mi canal y así me estarías apoyando un montón. Si no lo has hecho, hazlo ahora, te voy a dar 3 segundos para que lo hagas. 3, 2, 1. ¿Lo hiciste? Gracias. Es que inclusive hasta las señales de tránsito por aquí, por esta zona, cambian. Si echan un vistazo allá atrás al fondo, pueden ver que son señales luminosas LED, lo cual no se ve en todos los sectores, por supuesto, menos modernos de la ciudad. Así que estoy fascinado con esta área, además que es muy bonito, se siente muy tranquilo, como que todo el mundo está en lo suyo, todo el mundo está en sus actividades. Pero vamos ahora a conocer algún otro sector de esta ciudad para saber por qué se dice que lo tiene todo. Acompáñenme. Bueno, amigos, y aquí ya nos encontramos en lo que es el centro de la ciudad de Santiago. Por supuesto, un área mucho menos moderna. Esta sí que es un área más colonial, aunque no sé si se puede usar la expresión colonial exactamente, porque no sé si estos edificios son de la época de la colonia o son un poco más recientes, pero sí te puedo decir que por lo menos son de principio de siglo la mayoría de las construcciones que vas a ver aquí. Así que esta es otra cara de Santiago de Chile y vamos a conocer un poquito este estilo, esta otra cara de la ciudad de Santiago, que hace reforzar la tesis de que es la ciudad que lo tiene todo. Ya para este punto, nos encontrábamos en pleno centro de la ciudad, un sector lleno de monumentos, edificios patrimoniales increíbles y muchísimo arte bohemio. Uno de los mayores privilegios de estar en Santiago es que estarás cerca de todo. A poco más de 60 minutos se puede llegar a los centros de esquí en la nieve, y a unos 90 minutos estarás en la playa de Viña del Mar y en la ciudad de Valparaíso, esta última declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad. Así que perder la oportunidad de conocer esta importante capital latinoamericana sería una total locura. Y si lo tuyo es lo más bohemio, si te gusta apreciar más ese arte contemporáneo, ese arte estilo más cincuentero de los años 30 o quizás de años anteriores, cuando vas a una ciudad, entonces la parte del centro de Santiago creo que es el área para ti. Aquí nos encontramos justo en la salida de Metro Bellas Artes y podemos ver estos bazares, podemos ver estos edificios, y aún así no deja de ser una ciudad que complementa toda esta parte bohemia con lo moderno, porque tenemos el metro aquí y si volteamos para acá podemos ver las mismas bicicletas para movilizarse que vimos allá en las partes más modernas. Así que igual Santiago sabe conjugar muy bien lo que es la mezcla de lo antiguo con lo más moderno. Esto lo hace una ciudad increíble y lo hace ser esa ciudad que lo tiene todo. Y es que recorrer el centro es un derroche de arte en casi el 100% de sus espacios. Para donde quiera que voltees, siempre encontrarás algún detalle en el cual fijarte. Murales, bazares, restaurantes, cafeterías y una gran arquitectura son algunas de las cosas que te podrás encontrar. Hasta los postes de alumbrado público tienen detalles para mirar, lo cual te hace recordar que te encuentras en una ciudad cargada de historia, pero que para nada está congelada en el tiempo, y que por el contrario está en constante renovación.
Bueno, amigos, y aquí se puede evidenciar un buen ejemplo de lo que les digo cuando Santiago mezcla lo moderno con lo más antiguo. Si ven aquí, pueden ver este edificio que está realizado en cristales, está hecho con una estructura, se puede decir que mucho más moderna. Y allá en el fondo, no sé si logran ver, una iglesia que sí que es bien antigua. Vamos a acercarnos allá para tratar de conocerla y tratar de descubrir de qué año es esa iglesia y qué características tiene. Pero lo que quiero que vean es que a muy pocos metros se encuentran estos dos edificios que tienen una distancia en años enorme. Justo a mis espaldas está la iglesia de la Merced, una iglesia construida aproximadamente en 1700. Es una de las construcciones más antiguas que se pueden encontrar aquí todavía en pie en la ciudad de Santiago, por lo cual es un edificio bastante imponente, bastante importante de la historia. Se dice que los fundadores de esta iglesia estaban aquí desde los años 1500, es decir, desde la fundación de la ciudad de Santiago ya se encontraban los primeros feligreses de lo que es hoy esta iglesia que pueden ver aquí. Tiene un estilo neoclásico bastante importante, se las voy a estar mostrando. No sé si podamos ingresar al interior de esta construcción. Creo que está abierta. Voy a ver si puedo por lo menos hacer alguna tomita de adentro, aunque sea unos segundos antes de que nos saquen y no nos dejen grabar más allá. Bueno, amigos, aquí vemos esta imponente iglesia. De verdad que tiene construcciones adentro muy, muy, muy antiguas, como eso que pueden ver allí. Esta parte en mármol que se ve aquí. No sé si se está apreciando bien, pero es increíble. Aquí este debe ser el altar principal. Vemos una imagen de Jesucristo. Pero lo que quiero demostrarles es la magnitud. El techo es súper, súper alto. La magnitud de todo este espacio. Uno de los edificios más antiguos que tal vez puedan encontrar por aquí, ¿no? Vean esto, amigos. Esta especie de escultura, no sé exactamente cómo se llama esto, pero tiene cualquier cantidad de detalles, todo tallado a mano. Ah, son unas escaleras, wow. De verdad que es bastante impresionante. Wow, amigo, vengo saliendo de justo de allí, de este edificio de la iglesia, y de verdad que es muy, muy masivo adentro. Lástima que estaba un poquito oscuro, es la iluminación propia. Demostró lo grande y masivo que es este edificio, así que es otra de las cosas que puedes encontrar aquí en Santiago. Vamos a estar desplazándonos a ver qué otro punto de la ciudad podemos encontrar con aspectos igual de interesantes como el de este edificio. Bueno, amigos, y aquí ya en este sector del centro ya tú empiezas a ver un poquito la diferencia. Se empiezan a ver locales ya un poco más bohemios, más tradicionales, más familiares. Ya no son locales tan impactantes a nivel de modernidad como los que estuvimos viendo en el sector anterior, donde todo era puro lujo, donde eran cafeterías en su mayoría americanas, con estilo más high. Aquí ya vemos lo más tradicional de lo que es la ciudad de Santiago. Podemos encontrar empanadas, podemos encontrar cafés, podemos encontrar comida árabe. Podemos encontrar un sinfín de negocios, un sinfín de variedad de productos que solamente los encuentras aquí en estos sectores más céntricos de la ciudad, más bohemios, y por supuesto la arquitectura de lo que le estaba hablando, ya un poco más antigua, con un estilo muy, muy colonial. Si eso es lo que a ti te gusta, de verdad que te va a encantar andar por este sector de la ciudad. Ya para este momento habían pasado bastantes horas de grabación. Dejándonos llevar por todo lo que tenía Santiago para mostrarnos, las horas se nos pasaban muy muy rápido, así que no demoró en llegar la tarde y con ella se marchaba la luz del día, por lo cual tomamos la decisión de continuar la grabación el día de mañana. Así que recorrimos las lindas calles de esta ciudad, con adoquines incluidos y un empedrado fantástico, y guardamos la cámara hasta el día siguiente.
Hola amigos, buenos días, bueno, buenas tardes ya, hoy es otro día porque ayer no nos dio tiempo de poder terminar de hacer toda la grabación. Tuvimos que dejarlo para hoy para poder continuar grabándoles la otra parte que quería que vieran, ¿no? Y esta parte es muy curiosa porque fíjense que estamos en plena ciudad. De hecho, ahí mismo pueden ver el metro, esa es la Estación del Sol, si mal no recuerdo. Y quiero que vean lo que les voy a mostrar aquí apenas al cruzar la calle. El contraste tan grande que puedes encontrar aquí en la ciudad de Santiago. Por eso es que no me canso de decirlo en este video, que Santiago lo tiene todo. Bueno, aquí ya acabo de cruzar, amigos, y quiero que vean esto. Miren, aquí en plena ciudad tienen este campo donde incluso está trabajada la tierra. No sé realmente qué se siembra aquí. Por cómo está la tierra de trabajada, estoy seguro de que sí se siembran cosas acá. Y como les digo, mira, allí mismo está el metro, estación del metro línea 5, que por cierto tengo un video del metro de Santiago que es el video más visto del canal hasta el momento, así que si no lo han visto, al final les voy a dejar la tarjeta para que lo vayan a ver, que está buenísimo. Y allí mismo, a escasos metros del metro, valga la redundancia, encontramos este sector. Es una de las cosas más que integran esta ciudad y de verdad que es genial. Allá al fondo pueden ver casas, amigos, inclusive, para que vean que estamos en plena civilización. No estamos en ninguna parte recóndita, ni estamos muy lejos. Si bien no es el centro de la ciudad, obviamente no es el centro. Pero como les digo, aquí está el metro de línea 5. Vean las unidades de transporte público, como pasan muchísimas por doquier. Aquí está Maipú, estamos hablando en la comuna de Maipú, donde una comuna gigante, muy grande, 100% movida, 100% funcional. Una verdadera locura imaginar encontrar estos espacios dentro de una ciudad, dentro de una metrópoli tan grande como lo es Santiago. Estamos a escasos kilómetros de la zona que les mostré al principio y luego encontrar esto es algo que te vuela la cabeza. Bueno, amigos, aquí nos movimos hacia otro lugar para que vean que continúan los campos, estos espacios abiertos de terreno. Y como les digo, seguimos en plena ciudad. Si ven allá atrás se ve un negocio llamado Easy. Estos son estos negocios grandes que, bueno, hay en muchas ciudades que venden muchísimas cosas, muchísimos productos. No estamos en las afueras, ni estamos en ninguna otra ciudad, porque esto sí se puede ver, por ejemplo, en muchos países, en ciudades que no son la capital. Lo que llama la atención en Santiago es que Santiago es la capital y tú nunca te esperas encontrar este tipo de espacios tan grandes, espacios abiertos de estas magnitudes, en plena ciudad capital, que a mí me sorprendió cuando llegué aquí a esta ciudad y pude ver estas grandes extensiones de terreno desplazarse a lo largo de muchas partes de la ciudad, porque no solamente lo podemos ver aquí. Por ejemplo, una parte que se llama La Pintana, que por cierto también hice un video de ese sector. Si no lo has visto, lo vas a encontrar al final del video. Les voy a dejar tanto el del metro como el de La Pintana para que lo vayan a ver. Y en ese sector en particular también se encuentran muchas parcelas donde incluso se cultivan alimentos, se trabaja la tierra y es impresionante. En ese video no traté sobre ese tema, traté sobre otro aspecto, pero les hago el comentario de que también en esa comuna en particular sucede esto que estamos viendo. Luego de andar por todos estos lugares de la ciudad, encontrando fantásticos puntos para mostrarles, las ganas de comer no tardaron en hacerse presente, por lo cual tuvimos que hacer una pausa para dirigirnos a un estupendo restaurante peruano, que por cierto son muy famosos en esta ciudad, y quien fue el encargado de prepararnos estos exquisitos platillos, que como pueden ver en las imágenes, estaban deliciosos. Amigos, y otra cosa muy sorprendente de aquí de Santiago de Chile es que todavía está en pleno uso el ferrocarril. Entiendo que hay muchos países donde todavía se utiliza el ferrocarril como transporte de carga, pero es que el ferrocarril de aquí atraviesa netamente la ciudad, pasa por pleno corazón de la ciudad y lo podemos ver aquí. A 5 metros de mí están las vías y tenemos por aquí a un parque infantil aquí al lado. De hecho, allá atrás hay niños
están las personas, están los niños. Aquí mismo, al lado de las vías, o sea, algo que puede parecer peligroso. Supongo que los locales de aquí ya estarán más que acostumbrados a que por allí pase el ferrocarril y está 100% operativo. De hecho, allá un poquito más adelante le están haciendo mantenimientos a las vías. O sea, no es algo que es esporádico. Pasa en muchos momentos del día, pasa por aquí. Lamentablemente, en este momento, ojalá podamos capturarlo y ver cómo es el ferrocarril. Pero para que vean que aquí mismo están los rieles. Están aquí a nada, escasos metros. Miren, ahí está la calle. Pueden ver la calle. Aquí atrás hay muchas casas. Y vean, aquí estoy teniendo acceso ya. No me voy a acercar tanto porque creo que no es necesario. Pero aquí tenemos las vías del ferrocarril, justo al lado de un parque, justo al lado de las casas, justo al lado de la carretera. De verdad es algo muy muy loco pensar que todavía a estas alturas pase por el medio de la ciudad un ferrocarril de la magnitud como el que pasa por aquí, que no es pequeño, es un ferrocarril de carga bastante grande y 100% operativo. Bueno amigos, aquí estamos en el famoso Templo de Maipú. Es un edificio increíble, muy muy alto, de verdad majestuoso e impresionante. Ya los voy a estar llevando adentro a conocer un poquito de cómo es esa estructura por dentro, qué es lo que hay, qué tan masiva es. Y la verdad es que los traigo aquí para que se den cuenta que pueden encontrar arquitectura de todo tipo en Santiago. Si tú eres, por ejemplo, un fotógrafo o te llama la atención este tipo de construcciones antiguas, las vas a encontrar en muchísimos lugares, en muchísimas áreas de la ciudad. A través de las cámaras no se ve la magnitud de este espacio. De verdad, es muy, pero muy gigante, muy masivo. De verdad, es impresionante. Este es el área que se veía desde allá abajo, chiquitita. Logramos subir hasta acá arriba. Aquí a mis espaldas tenemos las ruinas de lo que fue otra iglesia que estaba aquí, otro templo que estaba aquí en este sector, y ya hoy por hoy lo que quedan son las ruinas. Estos muros también son muy visitados, son muy conocidos aquí en este sector y forman parte de todo este complejo que estamos viendo aquí en este momento. Les invito a que se suscriban a mi canal, me apoyen y sigan mis redes sociales. Estoy como Rakasi1 en el Instagram. Espero que les haya encantado este video, tanto como nos encantó a nosotros poderlo hacer. Recorrimos muchas partes de la ciudad de Santiago y descubrimos que sí, el título de que es la ciudad que lo tiene todo es bastante, bastante real. Así que les envío abrazos, les envío cariños, me despido. Soy Rakasi, este es mi canal Rakasi Oficial. Suscríbanse.